Bienvenidos al Monasterio de San Miguel de los Reyes, sede de la Biblioteca Valenciana. Hoy nos acompañan más de 300 personas procedentes de la Universidad Popular de Benimaclet, de la Universidad Popular de Morvedre, de la Universidad Popular de Ruzafa, Universidad Popular San Isidro, Universidad Popular San Marcelino y Universidad Popular Trafalgar. También tenemos con nosotros miembros del Ateneo Blasco Ibáñez, del Ayuntamiento de la Vall d'Uixó y de la Asociación de Amas de Casa de Tirius de Foios. Le hemos dado a probar la tarta de Foios que habéis traído para Isabel. Le ha encantado, ¿eh? Muy rica, muy dulce. Le ha encantado. Hoy es un día, yo creo que de lujo, porque contamos con la presencia de una mujer, una persona que ha aportado mucho, tanto en el periodismo como en la literatura, Isabel San Sebastián. La fecha del Día de la Mujer estaba próxima, pensamos en una mujer que tuviera una proyección literaria, pero que también tuviera mucho que contar a nivel, digamos, personal, por una vida riquísima. Isabel aceptó prácticamente de inmediato, el trato además ha sido muy cordial, muy fácil, no todos los escritores tienen esa facilidad comunicativa, ¿no?, y esa predisposición a colaborar en las actividades de la Biblioteca Valenciana. Nosotros a la Biblioteca le damos especialmente las gracias por ello. Y va a hacer la presentación de Isabel San Sebastián la presidenta del Ateneo Vicente Blasco Ibáñez, Isabel Oliver. Cuando quieras, Isabel. Ilustrísimos compañeros de mesa, señoras y señores, muy buenos días. Es un honor compartir lugar en este coloquio con todos los presentes dentro de este marco incomparable de la Dirección General del Libro. Mi cometido es el de presentar someramente a doña Isabel San Sebastián, y es una tarea fácil porque ¿quién no conoce a la periodista que tras licenciarse en la Complutense de Madrid se inició como columnista escribiendo en los mejores periódicos, entre ellos La Gaceta del Norte y ABC? Una mujer que comenzó una carrera de fondo compaginando el trabajo en televisión y radio, donde ha dejado su sello. El nombre de Isabel San Sebastián es sinónimo de compromiso, esfuerzo y dedicación plena a una profesión que la ha convertido en una voz con contenido propio, tanto en las tertulias a las que nos tiene tan acostumbrados, como en las entrevistas que ella ha dirigido y en las que ha entrevistado a diversas personalidades en su dilatada carrera. Pero la mente privilegiada e inquieta de Isabel San Sebastián, esa que parece que nunca duerme, la que ha dado impulso a la clarividencia psíquica de su dueña para asombrar a la sociedad con sus asertos, con su talento, esa, digo, quiso darse un respiro entre el trabajo de rotativas, platós y micrófonos y tomarse breves tiempos de descanso, como solo puede hacerlo una mente despierta. Se concedió el inmenso placer que conlleva la creatividad literaria. 11 libros han visto la luz desde el año 2001. No voy a enumerarlos porque me han dicho que debe ser breve y en Internet se pueden ver los títulos de su producción literaria. Solo les diré que el último, La mujer del diplomático, hace unos meses que ha salido y aún está en promoción con un alto nivel de ventas. Este es uno de los motivos porque la Dirección General del Libro la ha traído hoy para estar aquí con nosotros. No quiero terminar sin nombrar alguno de los medios en los que Isabel San Sebastián se ha prodigado desde el año 1995. Y allí, donde ha dejado constancia de su buen hacer como periodista, entregada y fiel a sus principios, por los que muchas veces ha tenido serios problemas. Han sido Cadena SER, Radio Nacional de España,
Onda Cero, Cadena COPE, Punto Radio, Antena 3, Televisión Española, Telecinco, Telemadrid, 13TV y 4. Y El Mundo y El ABC. También El Mundo y El ABC y muchos más que seguramente nos dejamos en el tintero o que además estará, porque es una mujer que se prodiga mucho en los medios de comunicación y se ha hecho imprescindible. Bueno, pues como solo me han dado un minuto y he empleado dos, a grandes rasgos, esta es la semblanza de la personalidad que hoy nos visita y a la que deseamos siga cosechando muchos éxitos. Gracias. Muy buenos días a todos. Estoy impresionadísima. Muchísimas gracias por venir en tan elevado número y la verdad es que estar aquí es un privilegio en sí mismo, aunque yo no estuviera, esta visita que les han hecho a este monasterio precioso y tan magníficamente bien restaurado ya es un privilegio y es una fortuna, y para mí doblemente, porque además de poder visitar el monasterio puedo compartir este ratito de charla con todos ustedes, que espero que nos cunda. Yo voy a hablar poquito porque creo que lo más enriquecedor de estos encuentros es compartir, escuchar su opinión, su crítica, su valoración de mi trabajo y darles las explicaciones que me pidan. Se le ha olvidado decir a mi presentadora, lo cual ocurre con mucha frecuencia, no te pasa solo a ti, les pasa a casi todo el mundo, mencionar lo más importante que yo soy, por lo menos a lo que yo doy más importancia, es que soy madre de dos hijos, se llaman Ignacio y Leire. Y ese es mi papel fundamental en la vida para mí, lo más importante que he hecho, lo que mejor he hecho con mucha diferencia. Y lo que más felicidad me proporciona son ellos dos, mis dos hijos, Ignacio y Leire. Y ese es mi primer cometido en la vida. Y después soy mujer y después soy periodista, escritora, etc. Pero soy, sobre todo, ante todo y por encima de todo, madre, que yo creo que es la función más digna que se puede tener en esta vida. Duermo menos de lo que quisiera, pero duermo, entre otras cosas porque sin dormir no se puede trabajar, pero sí, hoy por ejemplo he dormido 6 horas, estaría mejor si hubiera dormido 8, pero bueno, intentaremos estar a la altura de lo que ustedes se merecen. Escribo en los periódicos desde que tenía 25 años, yo creo, o menos incluso, porque empecé en la Gaceta del Norte en segundo de carrera, o sea, debía de tener 20 o 21. Escribo historias. Mi oficio consiste en escribir, en contar, en narrar verbalmente o por escrito historias. Historias que en muchos casos, en la mayoría de los casos, son historias reales, porque el periodismo consiste exactamente en eso, en contar historias veraces, reales, contarlas bien, contarlas llenando esas 5 W americanas, quién, que en castellano, en español se traducen a quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. Ese es mi trabajo periodístico, contar historias veraces, reales y contarlas bien y situarlas en su contexto. Y desde hace unos años escribo también historias de ficción, casi siempre con base real, con base histórica, pero historias de ficción. Me preguntaban ahora en un café que hemos tomado antes de venir que por qué me puse a escribir novelas de ficción. Y la verdad es que lo hice por poner un final feliz a alguna historia, porque las que escribo en los periódicos casi siempre acaban mal. Así que a una le resulta grato, le resulta casi una necesidad en un cierto momento en la vida poder escribir una historia que sea bonita, que tenga emoción, que tenga corazón, que tenga pasión y que además acabe bien, que acabe como una quiere y en mi caso bien, porque yo creo que para desgracias ya está la vida y cuando uno lee una novela tiene que terminar con buen sabor de boca, tiene que ser una novela que acabe bien, que acabe con esperanza, porque sin esperanza no hay vida y que aproveche también para promover algunos de los valores que a mí me parecen esenciales en la vida. Yo antes de escribir novela escribí varios ensayos políticos, casi todos relacionados con el terrorismo, y creo que la función de un periodista y también la de un escritor, la función de alguien que tiene el privilegio y la suerte de poder crear opinión, de poder influir en la opinión pública, no es solo contar historias, sino es también transmitir valores. Y por eso en mis novelas, tanto en las novelas históricas, en las novelas medievales de caballería, como en esta última, en La mujer del diplomático, hago algo que hoy en día suena bastante, ¿cómo diría yo?, bastante trasnochado, bastante antiguo y bastante raro, ¿no? Hablo del honor, hablo de la dignidad, hablo de la fidelidad, hablo del amor incondicional, hablo de lealtad, en fin, de estos valores que no están muy de moda, que no se
prodigan mucho en nuestros días, pero que para mí son absolutamente esenciales para darle a la vida un sentido y un sentido digno, ¿no? Para poder llegar a la madurez en la que estamos, casi todos los que aquí estamos, hay algunas personas muy jóvenes, pero todos los demás estamos ya en un momento en el que uno tiene que poderse mirar al espejo y reconocerse, ¿no? Reconocerse en las arrugas de la cara y también en las arrugas del alma, y reconocerse como lo que uno quería ser en esta vida, parecerse lo más posible a lo que uno quería ser cuando se planteó qué es lo que quería ser. Esto es lo que me lleva a mí a escribir en los periódicos, a hablar en las televisiones, que es una forma también de contar historias, y a escribir novelas. Esta última, de la que espero que hablemos hoy más que de política, si ustedes me hacen ese favor, yo se lo agradeceré mucho porque estoy de la política hasta el gorro, pero si quieren que hablemos de política, también hablaremos de política. Esta última novela, La mujer del diplomático, la primera que no es histórica, la primera que ya es una novela sin apellidos, novela, es muy autobiográfica. Esta novela cuenta una historia que se parece mucho a la historia de mi familia, a la historia de mi vida, a la historia de mis padres. Es una novela que está escrita con trabajo, porque escribir cuesta mucho, es muy bonito, pero da muchísimo más trabajo escribir una novela que escribir un reportaje o una información o una columna. Da un trabajo impresionante, pero grato. Está escrita con intelecto y con esfuerzo, pero está escrita sobre todo con emoción, con pasión, con memorias, con experiencias, con sangre, ¿no? La tinta de esta novela es sangre, es emoción, es evocación y es nostalgia. Hay mucha nostalgia en la novela, pero también hay mucha esperanza. Hay mucha nostalgia porque en mi vida, desde que soy pequeña y porque soy hija de diplomáticos, hay mucha pérdida. Desde muy pequeña he perdido amigos, he perdido compañeros de colegio, he perdido hogar, he perdido hermanos incluso que se iban quedando por el camino en distintos destinos. Perdí pronto a mis padres. Ha habido mucha pérdida y eso produce mucha nostalgia e incluso te puede dejar parado o paralizado si no eres capaz de superarlo, ¿no? Yo, gracias a que me quisieron mucho cuando era pequeña y me apoyaron mucho, aunque no me protegieron mucho, y eso lo agradezco, gracias a eso yo creo que he sido capaz de superar muchas pérdidas y de fortalecerme con cada una de ellas y de aprender a superarlas con esperanza, con alegría y con ilusión y con emoción y sin renunciar nunca a eso. Y todo eso está en esta novela. Hay además temas políticos que conozco muy bien y me preocupan mucho. En esta novela se habla mucho de terrorismo, pero sobre todo del terrorismo desde el punto de vista de las víctimas inocentes que deja el terrorismo por el camino, que es una cuestión que me ha preocupado mucho siempre. Y en un día como hoy, 11 de marzo, pues está muy presente en la memoria de todos lo que deja detrás de sí la barbarie terrorista, ¿no? Los vacíos imposibles de llenar, los recuerdos imposibles de olvidar, la pérdida, la sensación de injusticia brutal, la necesidad de que la memoria repare en la medida de lo posible esa injusticia y la justicia haga pagar a los culpables, etcétera, etcétera. Son temas que están en la novela. Está también la crisis de los misiles de Cuba, que ha vuelto a ponerse muy de actualidad con motivo de la firma del acuerdo entre el gobierno cubano y el gobierno de los Estados Unidos. Muy pronto habrá un embajador de Estados Unidos en La Habana, en la isla, cosa que a mí me alegra mucho, pero es un buen momento para recordar lo que pasó y por qué el mundo estuvo a punto de ir a un holocausto nuclear, a desaparecer. Y como quiero cumplir mi compromiso de no hablar demasiado con el fin de poder hablar con ustedes, pues en esta novela hay también mucha emoción. Hay sobre todo emoción, hay sentimientos, hay hasta una banda sonora, hay música. Cada capítulo tiene una o varias canciones. Porque para mí la música es el arte que apela más directamente a la emoción. La música llega directamente al sentimiento y provoca inmediatamente emociones de alegría, de tristeza, de evoca recuerdos sin necesidad de pasar ni por la cabeza, ni por el raciocinio, ni por nada. Llega directamente y provoca directamente emoción. Y por eso yo invito a quienes lean la novela a que busquen en YouTube o donde sea, o en Spotify o en lo que tengan, la música que acompaña cada capítulo y la escuchen mientras leen, porque así podrán disfrutar doblemente de lo que pretende esta historia, que es, como todas las historias de ficción, por lo menos, interesar, entretener y emocionar, porque esta vida sin emoción pues no merece la pena, es muy aburrida. Esta vida solo a base de reflexión, solo a base de
intelecto se queda muy pequeña, ¿no? La vida es, y cuando a la edad que yo voy teniendo cada vez me doy más cuenta de ella, esta vida es sobre todo emoción, sobre todo afectos, sobre todo lo que permanece, ¿no? Decía Machado, voy de mi corazón a mis asuntos. Bueno, pues es sobre todo corazón y cada vez menos asuntos. Y por eso les decía al empezar que yo soy sobre todo madre de Iri y de Leire, después persona, después contadora de historias y dentro de esta última categoría de contadora de historias, periodista y escritora. Y a partir de este momento a su disposición para conversar con ustedes de lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Seguro que habrá muchas preguntas, entonces lo que vamos a hacer es, aquella persona que quiera hacer una pregunta, simplemente levanta la mano. Isabel, que está ahí, tiene un micro, Isabel Parreño, se acercará. Ustedes se levantan, dicen quiénes son y de dónde vienen y hacen la pregunta y Isabel irá respondiendo. ¿Quién quiere ser el primero? La primera pregunta siempre cuesta. Ahí hay una pregunta. ¿Su nombre y de dónde viene? Mi nombre es Cristina Cordón. Y yo vengo también de la Asociación de Blasco Ibáñez, en el cual estoy encantada de estar aquí, poder saludarles a todos y precisamente a usted, que es la autora de tantas novelas. Mi pregunta es, ¿cuándo decidió que tenía que escribir? ¿A qué edad decidió que esas historias que tenía que contar eran para que las supiera el mundo entero? Gracias. Bueno, yo le agradezco mucho lo del mundo entero, pero en fin, a tanto no aspiro. No, yo no tengo una vocación precoz de escritora. Yo ni siquiera de periodista. A mí la vida me ha ido llevando de manera espontánea. Yo estudié periodismo un poco por descarte, porque no tenía ninguna vocación muy clara. Lo que sí me ha gustado desde muy pequeña es leer. Yo empecé a leer compulsivamente a los 7 años porque tuve una hepatitis que me tuvo 4 meses en la cama, sin televisión, y ahí empecé a leer compulsivamente, me aficioné a la lectura y nunca he dejado de hacerlo. Y supongo que cuando disfrutas tanto leyendo, de alguna forma sabes en tu interior que te gustaría, que soñarías con poder contar historias a alguien como que les hicieran disfrutar tanto como a ti te hacen disfrutar las historias que lees, algunas, ¿no? Y eso sí que lo hice desde muy pronto. Luego estudié periodismo un poco por descarte, porque no tenía una vocación muy definida y el periodismo era así un batiburrillo de cuestiones generales que en general me interesaban, un poquito de derecho, un poquito de política, un poquito de historia, un poquito de literatura, todo cuestiones que me interesaban. Y después de desempeñar el periodismo muchos años, escribí 4 o 5 libros de ensayo político. Y esto me dio un poco la herramienta para contar historias, porque lo primero que uno necesita para poder contar una historia es una idea, pero lo segundo, casi exequo con la idea, es decir, con la historia, es saber contar historias. La mecánica, sujeto, verbo, predicado. Hoy en día se leen muchos libros que demuestran que no siempre es así. O sea, que hay mucha gente que se pone a escribir sin saber escribir, mucha. Pero yo, que tengo un cierto sentido del pudor, pues necesitaba foguearme en algo más que un reportaje periodístico o que una noticia, es decir, en un libro de 300, 400 páginas para asegurarme y que me aseguraran mis editores que sabía escribir lo suficientemente bien como para poderme lanzar a la literatura. Y luego un día, por casualidad, en Asturias, con un compañero que seguro que ustedes conocen y que se llama José Luis Balbín, que es vecino mío en Asturias, pues salíamos de un concierto en una plaza en Pravia y vi un monumento que ponía Monumento a los Reyes Holgazanes. Y como él es de Pravia, le pregunté, oye, esto, José Luis, ¿esto de los Reyes Holgazanes qué es? Y me contó, pues unos reyes que hubo en la dinastía ahí en el Reino de Asturias, que después de Pelayo y de Alfonso y tal, que habían peleado y que habían creado el Reino de Asturias, estos pactaron con los moros y empezaron a pagar tributos. ¿Tú has oído hablar del tributo de las 100 doncellas, las doncellas vírgenes cristianas que iban a los harenes musulmanes y tal? Y a mí aquello me pareció fascinante. Le dije, oye, pero esto tiene una historia, una novela, ¿por qué no escribes? Me dice, ¿y por qué no la escribes tú? Y me picó. A mí la mejor manera de conseguir que yo haga algo es decirme, no eres capaz de hacerlo. Entonces ahí
soy como los toros, en visto, pum, allá que voy. Y así fue, así nació La Visigoda, mi primera novela histórica, que la escribí en 3 meses, porque fue como un divertimento, jamás pensé que llegaría a nada. Y me dieron un premio de novela, un premio de novela Ciudad de Cartagena, aquello vendí un montón de ejemplares, me lo pasé pipa escribiéndolo, a la gente le gustó mucho y después de eso han venido 4 más, y otra que ya está en camino, o sea que un poco así, por inercia. Me llamo María Remedios, vengo de Foios, de la Asociación de Ama de Tirios. Prácticamente está contestada la pregunta que yo iba a hacerle, ¿saben? Porque yo la escucho de hace muchísimos años, porque ya tengo yo unos cuantos. Siempre, casi siempre, personas que yo conozco, hijos de diplomáticos, han seguido, no sé si por vocación o por la forma de pensar de sus propios padres en aquellas épocas, la carrera diplomática. Han hecho derecho, luego han hecho las oposiciones a entrar en la carrera diplomática. Usted, a pesar de que dice que no tenía una vocación clara, ha demostrado desde un principio tener una gran vocación clara desde niña, porque tenía claro que le gustaba leer, ha tenido claro que le gustaba más bien las letras, en plan de literatura y en plan de periodismo, cuyas tertulias son extraordinarias. Y luego yo empecé a leerla con los libros precisamente de La Visigoda que traigo. Y en historia la he visto tan documentada, tan fiel a lo que verdaderamente es la historia, que me gustaría que me dijese cómo ha llegado a buscar la historia y de qué fuentes se ha nutrido para relatar también la historia. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a usted y muchísimas gracias a todas sus compañeras que por el pastel este de Foios, por la torta esta redondita, estaba buenísima. Seguro que tiene almendra, está buenísima. No sé lo que lleva, pero está muy rica, muy rica. Pero no puedo comer mucha, que luego se va todo al mismo sitio. Pero estaba muy rica. Pues mire, yo no tengo una vocación muy definida, pero lo que sí he tenido desde muy pequeña es una antivocación muy definida. Yo creo que a los 6 o 7 años ya sabía que ni sería diplomático ni me casaría con un diplomático nunca, porque la vida de hija de diplomático es durísima, es muy, muy, muy dura. O te rompe o te hace muy fuerte. A mí, afortunadamente, me ha hecho fuerte, pero es una vida muy dura, muy llena de sacrificios. Ir cambiando de país cada 3 o 4 años es horrible. Y desde luego yo tenía claro que ni iba a seguir así ni les iba a hacer eso a mis hijos. De hecho, mis hijos ahora están los dos expatriados. Uno está viviendo en Londres, es arquitecto, y la pequeña es abogado y periodista y está en Boston, en Estados Unidos. Pero han tenido su vida estable en Madrid, tienen sus amigos de toda la vida, fueron a su colegio de toda la vida, que yo creo que es lo que procede para tener una personalidad más segura, más tranquila y sobre todo una vida más feliz, una infancia y una adolescencia más feliz, ¿no? ¿Por qué me gusta tanto la historia? Pues esto lo he pensado yo muchas veces, yo creo que por patriotismo. Yo me hice muy patriota, antes lo hablaba con la consejera, yo soy muy, muy patriota, siempre lo he sido, yo creo que por una necesidad de defensa, porque yo estudié en varios liceos franceses en los años 60 y 70, cuando ser española era un estigma. En Europa los españoles éramos hijos de la dictadura, de un país tercermundista, de un país atrasado, que en realidad no era Europa, sino que era África, etcétera, etcétera. Y yo era hija de un diplomático español que, como cuento en la novela, era un hombre también muy, muy patriota, sin compromiso político de ningún tipo, pero sí muy español y muy patriota y muy amante de su país. Y yo crecí así. Y creo que la única manera de defender algo es conocerlo. Y, en consecuencia, yo empecé a amar a España y a demostrar ese amor a España conociéndola, estudiándome su historia, su arte, su literatura. La primera vez que pisé el Museo del Prado me quedé realmente impresionada de las joyas que allí había. Y luego fui recorriendo el patrimonio artístico español, el patrimonio arquitectónico español, como este de aquí, para entender el patrimonio arquitectónico español
aprendí a situarlo en su contexto histórico, es decir, a entender qué había pasado en esos lugares, por qué había tantos castillos en España tan bonitos, por qué había tantas catedrales, porque para entender lo que uno ve, para entender la nación en la que uno vive, uno tiene que conocer su historia, porque si no, no entiende nada. De la misma manera que si no sabes historia, no entiendes, vas al Museo del Prado y no entiendes nada, porque no entiendes quiénes están allí pintados y por qué están pintados y qué es lo que pintan. O sea, la historia es la que te permite situar en el contexto el patrimonio arquitectónico, el patrimonio cultural y el patrimonio artístico. Y por eso empecé a interesarme por la historia, por eso y porque tuve la suerte de tener un padre extraordinariamente culto, que cuando vivimos 5 años en Milán, por ejemplo, cuando nos llevaba de viaje a la Toscana o a Roma o incluso al norte de Italia, a Como, a cualquiera de las ciudades del norte, no, a Pavía, nos contaba antes de llevarnos allí, nos contaba lo que había ocurrido y nos contaba las guerras entre güelfos y gibelinos antes de visitar Florencia, y nos explicaba y nos situaba las cosas en su contexto, y era un poco como me han contado que se hacen aquí ahora visitas guiadas con personajes históricos, incluso vestidos de época, que salen frailes, que salen de las estancias y te cuentan el desarrollo de este edificio a través de las distintas épocas, lo que ha ido ocurriendo. Bueno, pues eso lo hacía mi padre, no se vestía del Dante, no se vestía de época, pero lo hacía, nos lo contaba. Yo creo que esto me inculcó a mí la pasión por la historia. ¿Cómo he documentado mis novelas? Leyendo mucho, no yéndome a la Wikipedia y haciendo cortapega de un periodo, sino yéndome a una librería o a dos o a tres, pidiendo ayuda a los documentalistas de la editorial y leyéndome mucho de lo bueno que se ha escrito. Pues, por ejemplo, sobre el Reino de Asturias, a don Claudio Sánchez Albornoz, que es una autoridad en la materia, las crónicas albeldense, que es la crónica de la época, leyendo también crónicas musulmanas traducidas, en fin, leyendo y aprendiendo y contrastando fuentes. Eso también me lo ha enseñado el periodismo. El periodismo riguroso te enseña a contrastar fuentes, a no creerte lo primero, a no quedarte con lo primero que lees, sino a contrastar, a consultar más fuentes y a comprobarlas. Pues así, igual que documento un reportaje o un artículo, documento una novela. Bueno, más, porque evidentemente hay que profundizar más, ¿no? Sí. Hola, me llamo Paqui Llosa y vengo de Valencia, soy de Valencia. Quería aprovechar esta ocasión, primeramente, darte la enhorabuena por ser como eres, simplemente. Y después, aprovechando esta ocasión, que hay aquí tantos paisanos míos, supongo que la mayoría de la sala seremos valencianos, hay un dato que se olvida mucho. Y estamos hablando de libros. Entonces, el creador del Día del Libro en España fue un valenciano, Vicente Clavel Andrés. Y está este dato sumamente olvidado. Yo todos los años, las vísperas del 23 de abril, escribo a los medios de comunicación aquí en Valencia para que lo pongan en valor y lo digan, porque incluso los propios valencianos lo desconocen. Este señor creó la editorial Cervantes aquí en Valencia antes de tener 30 años y después se fue a Barcelona y creó allí una cámara del libro y a la vez se creó en Madrid otra, que después se unieron las dos y en 1926 se instituyó el Día del Libro en España, que el decreto lo firmó Alfonso XIII y precisamente la normativa con los 15 artículos que llevaba lo redactó el propio Vicente Clavel Andrés. Solo quería decir esto y muchas gracias por tu presencia en Valencia. Pues muchísimas gracias a ti, gracias por tu enhorabuena, pero de verdad que no se merece. Yo simplemente trato de ser una persona digna y eso no se merece ninguna enhorabuena, es lo normal y lo natural. Y en cuanto a Vicente Clavel, pues mira, yo tampoco lo sabía, así que ya he aprendido algo muy importante y espero recordarlo y difundirlo el próximo 23 de abril, el Día del Libro. O sea que me quedo con el dato y te lo agradezco mucho. La verdad es que España está llena de gente maravillosa, de norte a sur y de este a oeste, que ha contribuido cada cual desde su tiempo y desde su posición a construir una gran nación que algunos ahora se quieren cargar y que otros intentaremos que no se carguen. Pero en ello estamos.
Buenos días, soy Julio, vengo de Valencia y quería hacer una pregunta sobre el libro. Parte ficción, parte realidad, me imagino. Me queda una duda. El coronel de la Guardia Civil, no sé si es ficción o es realidad, ¿escribe el libro al final? ¿Que si lo escribe? Sí. A ver, el coronel de la Guardia Civil es real, existe. No es coronel, es general, pero existe. General, perdón. No, en la novela es coronel, en la vida real es general. Pero existe. Lo que no existe es el libro, es decir, el libro es una metáfora de lo que está ocurriendo. El libro es una metáfora de un tiempo en el que las víctimas del terrorismo han pasado de ser héroes a ser una molestia, han pasado de ser un objeto, lo digo con todas las comillas, del deseo de todos los políticos que querían retratarse con ellas, querían aparecer con ellas y querían de alguna manera aprovechar su sufrimiento para atraerse las simpatías del público, a ser unas personas molestas, reivindicativas y protestonas que no se dan por satisfechas y que se niegan a pasar página y aquí no ha pasado nada. Y, en consecuencia, la sociedad ha pasado en general, hay excepciones, por supuesto, pero la sociedad en general, en este caso representada a través de una gran editorial, pues no tiene ningún interés en seguir insistiendo en esa historia, en seguir removiendo esa historia y en seguir, de alguna forma, reivindicando y agradeciendo el sacrificio de esas personas, ¿no? De alguna manera entonces sí que existe, digamos, en las grandes editoriales miedo, entre comillas, a según qué temas tocarlos. Más que miedo, es una cuestión comercial. Es que ETA ahora no vende. Eso es realidad. Un libro sobre ETA, cuando yo escribí El árbol y las nueces, no lo escribí por eso, evidentemente. Lo escribimos Carmen Gurruchaga y yo porque pensábamos que era el momento de denunciar una connivencia infecta que venía produciéndose desde el arranque de la transición entre ETA y el PNV. Lo políticamente correcto entonces era decir, no tienen nada que ver, absolutamente nada. El PNV es un partido perfectamente democrático y tal, y ella y yo, que somos de allí, que conocíamos muy bien lo que pasaba allí, escribimos ese libro porque pensábamos que ya estaba bien de mentiras y que había que contar la verdad, y nos jugamos la vida. Yo desde entonces he estado 11 años con guardaespaldas, desde la publicación de aquel libro, 11 años con guardaespaldas. Pero entonces aquel libro vendió en 2 meses 100.000 ejemplares. Fue una revelación y todo el mundo quería saber de ETA. Y después escribí Los años de plomo, cuyos beneficios, por cierto, doné a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y en fin. Había curiosidad y había interés por saber. Ahora los libros de ETA no venden nada porque la gente no quiere saber, pues se ha aburrido de la historia, porque esto, como ya no matan, pues ya no interesa. Lo digo muchas veces en la novela y desgraciadamente es así, ¿no? El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Ese es el refrán que resume la situación actual. Gracias. Nada. Se levanta. Hola, buenos días. Soy Maite y vengo de Valencia. Mira, me ha encantado escucharte que la prioridad para ti en la vida es ser madre, en definitiva, la familia, que hoy día yo creo que está bastante abandonada. O sea, que me encanta que para ti sea eso lo más importante. Gracias. Gracias. Pues sí, bueno, la familia, yo tengo un concepto de la familia igual un poco distinto. Vamos, para mí la familia son, una vez perdidos mis padres, son básicamente mis hijos. También mis hermanos, sí, pero bueno, sobre todo mis hijos. Es que es lo más importante, es que en mi caso, yo no sé, no pretendo dar lecciones a nadie, pero en mi caso lo que más felicidad me ha dado en la vida, con muchísima diferencia sobre cualquier otra cosa, son mis hijos. Y mi vida ha sido muy apasionante, he hecho cosas muy interesantes, he viajado mucho, he entrevistado a gente importantísima, he tenido muchos éxitos profesionales y también muchos fracasos, o sea que he tenido una vida muy llena, ¿no? Pero nada comparable a mis hijos, a las alegrías y a las satisfacciones que me han dado mis hijos. En un momento muy complicado de mi vida, al principio de mi carrera, cuando mis hijos eran pequeños, yo en ese momento estaba cayendo el comunismo, hacía política internacional en ABC y bueno, tuve que viajar a Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, las repúblicas bálticas, a Rusia, a la Unión Soviética todavía. Viajaba mucho, les veía muy poco a mis hijos y en un momento dado, una noche volví a casa y Leire, mi hija pequeña, debía tener como 4 años o 3 o 4 años, y una noche volví acá, venía de viaje, no me acuerdo de dónde venía, y Leire estaba así medio lloriqueando en su cuarto y subí a darle un beso y a decirle que ya había vuelto y tal, y me miró así muy enfurruñada y me dijo, vete, quiero que venga Nina, Nina es la chica.
Y aquello me produjo tal tristeza y tal depresión que al día siguiente fui al periódico y dimití. Y bueno, y el director, que entonces era Luis María Anson, me preguntó que por qué me iba y tal, y yo le dije lo que pasaba. Y me dijo, ¿pero tú quieres ser periodista? Y le dije, sí, pero quiero ser madre también, y como es incompatible una cosa con la otra, pues tengo que elegir. Y entonces me dijo, bueno, pues vamos a buscar la fórmula de que puedas criar a tus hijos. Y me puso a hacer entrevistas, y me liberó del horario de redacción y de los viajes una temporada. Y gracias a eso yo hoy soy periodista, si no, lo habría dejado. Si no, habría colgado los bártulos del oficio. Gracias a Luis María Anson, ya que me dio esa oportunidad, yo he podido seguir siendo madre y seguir siendo periodista, y lo agradezco muchísimo, porque los hijos crecen y la vida sigue, y si tú cuelgas los bártulos cuando son pequeños, pues luego te quedas colgado de la brocha. O sea que hay que buscar la fórmula de compatibilizar tu vida propia y tus propias aspiraciones y tus propios intereses con el ejercicio de la maternidad, para lo cual hay que cambiar mucho las cosas en España. A mí me molesta profundamente que el feminismo oficial ahora se dedique a reivindicar cosas como el aborto, cuando lo que hay que reivindicar son unos horarios racionales que te permitan poder ser madre, poder tener una familia, poder tener una vida y también poder tener una carrera profesional, ¿no? Horarios racionales, igualdad de oportunidades e igualdad de responsabilidad en los asuntos de la casa entre hombres y mujeres. Esa es la verdadera lucha de la mujer para el siglo XXI, desde mi humilde punto de vista. Esa. Se levanta. Hola, Isabel. Muy buenas. Yo solamente voy a decirte, te sigo desde Canal Now. Te veo en todos los debates. Me encantas, te veo muy sensata y muy agradable. No te hago más preguntas porque ya te las han hecho, me he enterado de todo y solamente me levanto para te sigo en todos los debates. Me encantas. Eres un cielo. Eso es solamente. Sensata sí, agradable no sé yo, ¿eh? Tengo fama de lo contrario. En la tele estás un poco seriecita, pero eres muy responsable contestando. Yo todos los... Ya te digo, desde Canal Now, te sigo. Soy un fan, lo que quieras. Enhorabuena. Y preguntas no te hago porque te las han hecho todas. Muchas gracias. Ya me muchas he informado. Gracias. Bueno, me llamo Ana, ¿eh? No, sonrío más en la vida real que en la tele, porque en la tele de las cosas que hablamos no son para sonreír mucho. Pero le agradezco mucho la fidelidad. Bueno, yo soy Celia de Valencia y también te sigo. Te veo muchas noches en 13TV y me encanta lo que defiendes, tu firmeza y cómo luchas por lo que estás defendiendo. Y bueno, que pues eso, que me encantas y te voy a seguir siempre. Pues muchas gracias. Y nada, y si le gusta lo que hago en la tele, pues espero que le guste también lo que escribo, que ahí estoy yo. Y ser... La tele yo creo que... A ver, en la tele es todo mentira. O sea, la tele es un medio de comunicación muy, muy mediatizado por las luces, por la imagen, por el maquillaje, por el vestuario. Muchas veces, ahora ya me pasa menos, pero al principio de salir yo en la tele, en los programas de Hermida y tal, hace mil años... Yo me acuerdo que me preparaba muchísimo una tertulia, me documentaba, iba ahí muy seria y tal. Y luego, al día siguiente me decía algún compañero en la redacción o alguien por la calle, en una tienda y tal, me decía, uy, te queda muy bien el rojo, por ejemplo. Y yo me desesperaba. Pero qué más dará que iba de rojo, de blanco o de azul, si lo importante es lo que dices, ¿no? Y a mí aquello me desesperaba mucho. La tele tiene mucho de... está muy mediatizada por la forma. Pero al mismo tiempo... la tele muestra, lo engrandece todo, lo agiganta todo, es decir, te hace parecer más vieja, más gorda, más todo eso, pero en las formas de carácter también lo agiganta todo. Entonces, cuando tú eres como eres, cuando eres espontánea, en mi caso, por ejemplo, te hace parecer más vehemente, más geniuda, más malhumorada. En mi caso no es genio ni es mal humor, es vehemencia. Soy una persona muy apasionada en general en la vida y muy vehemente, ¿no? Pero en el medio y largo plazo es verdad que a todo el mundo le hace ver ser como es, o sea, le coloca en su sitio, porque te muestra incluso más como tú eres, incluso más, pero de esa forma, o sea, lo agiganta todo, lo acrecienta todo. Y es verdad que sí, que acaba colocando a todo el mundo en su sitio, ¿no? en lo que es, para bien y para mal, claro. Hola. Hola. Hola, me llamo Lola, vengo de la Val d'Usó, de una asociación de vecinos. Y arreglo de lo que ha dicho esa señora, que te he seguido por la televisión, en los debates, que si te ha valido la pena esos debates con esas tertulias, esos jaleos, siendo que tienes un,
una vida literaria y periodista buena, si los debates tan fuertes te han aportado algo o porque han sido buenos, pero no sé si te ha servido para algo. Bueno, en general mi aproximación a la vida es muy poco utilitarista. O sea, yo en mi vida he hecho muy pocas cosas porque me sirvieran para algo. Yo en la vida casi siempre he hecho todo porque quería, porque debía. Tengo mucho sentido del deber, me lo inculcaron desde muy pequeña. Porque tocaba en ese momento hacerlo. Por utilidad, pocas cosas he hecho. Los debates, a ver... Hombre, pues algunos los recuerdo como momentos amarguísimos, ¿no? Como el que tuve con Calleja, por ejemplo, que me levanté y me marché. Ese momento fue muy amargo, sobre todo porque años después vino el Tribunal Supremo a decirle que tenía razón, que era su libertad decirme lo que me dijo, ¿no? Lo cual, si ya tenía poca fe yo en la justicia, pues a partir de entonces la poca que tenía la he perdido, ya no tengo ninguna. Y desde luego yo, motu propio, nunca más volveré a recurrir a los tribunales para nada, lo tengo clarísimo. Pero, bueno... La mayoría de los debates en los que participo son debates en los que puede haber un enfrentamiento dialéctico, puede haber una discrepancia, pero algo aprendes y algo te aportan y tú aportas algo y luego pues eso te da mucha popularidad, lo cual, por otra parte, no es lo que más me gusta de mi trabajo. A mí me gustaría... Yo disfruto mucho cuando me voy al extranjero y no me conoce nadie, por ejemplo, y puedo hacer el tonto y ponerme a bailar en un bar y hacer el bobo por la calle, ponerme a bailar y tal para darles vergüenza a mis hijos y estas cosas que me encanta hacerlo y como no me conoce nadie, pues, feliz. Y aquí pues tengo que cortarme un poco más. Pero bueno, es verdad que luego, por ejemplo, mucha gente, sobre todo al principio, mucha gente se compra mis novelas porque me conocen por la tele y esto pues también lo agradezco mucho. O sea que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En general yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Ha habido momentos más amargos y otros más alegres y más gratos, pero yo en general... No me arrepiento de nada de lo que he hecho y probablemente incluso en el tema del compromiso contra ETA, que desde mi punto de vista no hemos ganado, lo hemos perdido. Por lo menos hemos empatado en una batalla que teníamos que haber ganado por goleada, o sea que, y yo lo he pagado muy caro y mis hijos más. Incluso ahí, si pudiera retroceder en el tiempo y volviera a estar en las mismas circunstancias, estoy segura de que volvería a hacer lo que hice. O sea que, creo, la vida hay que asumirla, ¿no? Y hacer lo que uno cree que tiene que hacer cuando toca. Claro, no, nunca sabes lo que va a pasar 10 años después o 15 años después. Lo importante es hacer lo que crees que debes de hacer cuando estás en situación. Exacto. Una última pregunta. Sí, buenos días. Soy Ana Ruiz, de Foyos. En principio te voy a dar el nombre de la torta que tanto te ha gustado. Se llaman tortas Cristinas. Cristinas, sí. Fenomenal. Muy rica. Bueno, Isabel, yo soy una más de las que te admiro. Te sigo continuamente en los debates. Te doy las gracias por el ejemplo que das de valentía y de coherencia. Y después, siendo que acabamos de celebrar el Día de la Mujer, estoy totalmente de acuerdo, y era algo que quería haber aportado yo ahora aquí, con la reivindicación de la maternidad. Porque estamos reivindicando igualdad de salarios, igualdad de puestos, toda una serie de igualdades, pero yo creo que la misión más importante de la mujer es el ser madre. Y actualmente es muy difícil compaginar la maternidad con el trabajo. Entonces creo que eso es algo por lo que tenemos que luchar. Luego otra cosa que te he oído comentar, creo que la última tertulia que te vi, es que estás en contra de la ley de paridad, a raíz de que ha salido Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre para Madrid. Tú dices que estas mujeres se lo han ganado por ellas mismas, no por el hecho de ser mujeres. Estoy totalmente de acuerdo, pero debido a que siempre vamos en inferioridad de condiciones, ¿no crees que a lo mejor esto de la ley de la paridad ayudaría un poco? Esa es mi pregunta. Buena pregunta. A ver, por orden, yo no sé si la misión más importante de la mujer es ser madre o no. Eso es algo que tiene que decidir cada mujer, si es lo más importante para ella o no. Lo que sí creo es que la mujer tiene que ser libre de poder ser madre. Es un derecho que le asiste. Le asiste el derecho a ser madre y, en consecuencia, la ley, la legislación y los poderes públicos tienen que garantizarle el ejercicio de ese derecho. Y luego ella lo ejerce o no lo ejerce según quiera, pero tienen que garantizarle el ejercicio de ese derecho. Y hoy por hoy, según la OIT, por ejemplo, la maternidad supone un 5% de rebaja salarial. Eres madre, ganas un 5% menos con respecto a lo que ganabas por el hecho de ser madre. O sea, supone un retroceso laboral
fulminante y automático. Supone para muchas mujeres de carrera el final de sus carreras. Mi hija es abogado y periodista, en el despacho no le dijeron a ella, pero es Vox Populi en el momento en el que tengas hijos y vuelvas de la baja, tu carrera se te ha terminado o por lo menos se te ha congelado hasta que los niños sean mayores, en su despacho y en todos los despachos. O sea, es una... Y esto hay que terminar con ello, hay que luchar por acabar con ello, porque es... No solo es profundamente injusto para la mujer, es que es perpetuar una hemiplejia social que hemos pagado muy cara. La sociedad, ninguna sociedad puede permitirse prescindir del 50% del talento, que es el talento femenino. Y digo el 50% y a lo mejor es más, pero bueno, vamos a ser razonables y vamos a dejarlo en el 50%. O sea que no puede, una sociedad no puede permitirse ese lujo, eso hay que corregirlo ya. ¿Por qué estoy en contra de la ley de paridad? Porque estoy en contra de la discriminación. Estoy en contra de la discriminación negativa, por supuesto, pero es que la discriminación positiva no deja de ser discriminación. Y encima la experiencia me dice, porque llevo muchos años haciendo información política y les conozco a todos y a todas, que las mujeres que entran en las listas en virtud de la cuota no suelen ser las más inteligentes, ni suelen ser las más capaces, suelen ser las más pelotas. Las que se colocan ahí, las que medran, las que tienen mano izquierda, las que, en fin, las más pelotas, para entendernos. Y claro, llegar a un puesto de mucha responsabilidad porque eres una pelota, pues luego se traduce en lo que hacen esas mujeres, no todas, claro, pero sí muchas de ellas, desde ese puesto de responsabilidad. No quiero dar nombres, ¿no?, pero seguro que están en la mente de todos. En fin, hemos tenido ejemplos de mujeres que han llegado por la cuota que han sido absolutos desastres. También hay muchos hombres que han sido absolutos desastres, ojo, muchos, sin duda, muchos más que mujeres, aunque solo sea porque hay muchos más políticos que políticas. O sea, que también hay muchos hombres. Pero yo soy partidaria de que cada cual llegue por sus méritos. No por ser un pelota ni por ser un sumiso, sino por sus méritos, hombres y mujeres. ¿Que a las mujeres nos cuesta más? Pues sí, pues lamentablemente, y mientras no se corrija el desequilibrio de saque, habrá que trabajar más y habrá que demostrar más. Pero como podemos hacerlo, pues lo haremos. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante, brillante, la intervención de Isabel, muy clara. Un público entregado, desde aquí se veía todo la gente atenta a todas sus palabras. Y bueno, y ahora quien quiera, pues sí, estoy seguro que Isabel no tendrá inconveniente, alguien que quiera que le dediquen el libro, firmarlo, es venir por aquí, hacer una cola. Si alguien quiere hacer alguna fotografía también. Y la Biblioteca Valenciana les obsequia a la salida con un libro. También, cuando salgan, pueden coger un libro todos ustedes. Una cosa más, enhorabuena a todos ustedes por estar activos, por tener inquietud cultural, por venir a este tipo de actos, por leer, por participar, por escuchar tertulias políticas y no ver solo Sálvame. En fin, enhorabuena por ser ciudadanas y ciudadanos. De verdad, enhorabuena de corazón.